Última parada, 174. Basada en una historia real. Un niño llamado Alessandro. Si usted no tivesse me aparecido de freira lá no convento, yo no teria me casado con Rosinha. Eso era cosa resolvida. Maria Rita, eu juro, eu não toquei na Rosinha até hoje. Ela não é minha mulher. Ainda é tempo. Ela também te ama. Também? Você sabe. Maria Rita. ¿Tenías hambre, no, Alessandro? ¿Qué hay, Marisa? ¿Dónde está el dinero que me debes, hermana? ¿Eh? ¡La aspiraste toda, hija de puta! ¡Me pediste coca para vender y te la aspiraste toda! Meleca, me conoces desde pequeña. Si no pagas, estás muerta, ¿me oíste? ¿Qué pasó? Meleca, no me aspiré todo. Tuve que comprar ropa y medicina para mi hijo. ¿Qué? ¿Te estás volviendo loca? ¡Te volviste loca! ¡Gastaste el dinero de la droga en tu hijo, retardada! ¡Vas a perder al niño, retardada! Podría ser tuyo, Meleca. Estás tan drogada que no sabes ni quién es el padre, ¿no es cierto? ¡No sabes quién es el padre! No. ¡Dame al niño! ¡Dame al niño! Ten cuidado, Meleca, mi pequeño. Dios. ¡Por ¿Te el niegas? Amor de Dios! ¡Te niegas! ¡Dame al niño! Meleca, por el amor de Dios, no hagas eso. ¡Dame al niño! ¡Dame al niño ahora, ramera! ¡Dámelo! ¡No hagas, Meleca! ¡Voy a quebrarle no el brazo! Eso. ¡Dame no, al niño, no vamos! Eso, vas a romper. ¡Voy a quebrarle el brazo en tu cara, ramera! ¿No entiendes? ¡Lo voy a quebrar el brazo! ¡Vamos, suéltalo, suéltalo, no. suéltale el brazo! ¡Vamos! No ¡Deja al niño! Eso. ¡Retardada! ¡Deja al niño! ¡Suéltalo! ¡No, dámelo! ¡Deja al niño! Dame ¡Cállate la boca! ¡No, dámelo! Es mío. ¡Dime! ¡Cállate la boca! ¡Debes aprender a no tratarme como un estúpido, ¿sabes? ¡Dame a mi hijo! ¡Ahora vete y sácame las manos de encima! ¡Vamos! ¡Te irás de la favela sin tu hijo, puta! ¿Cómo se llama? ¡Alessandro! ¡Lindo nombre, ¿no, Alessandro? ¡Lárgate de aquí, puta! ¡Vete, puta! ¡Rápido, vamos! ¡Prostituta! ¡No, diablos! ¡Ey! ¿Qué piensas hacer con él? ¡Ah, no lo sé! ¡Si me entero que andas por aquí, mataré al niño frente tuyo! ¡Largo de aquí, puta! ¡No me jodas! Río de Janeiro, 1983. ¿Y? ¿Te gustó? Ahora prueba tú. Vamos, dispara. No puedo.
¿Bromeas? Pon la mano aquí. Hazlo. Imagina que alguien quiere matar a tu padre. ¿Matar a tu padre, eso no te enoja? ¿Ah? Sí. Entonces tienes que tener odio en tu corazón. ¡Odio a tu maldito corazón! ¡Dispara! ¡Mierda! ¡Así se hace, carajo! ¡Muy bien, mi negrito! Otro niño llamado Sandro. Sao Gonzalo, estado de Río. Sandro, están asaltando el bar de tu mamá. ¿Mamá? Ven con la tía. Ven, Sandro. Ven. Quem é ela? Acho que é a tia. Ela morreu. Duas facadas na barriga, cara. Sinistro. Dulce. Tu gracia, Señor, porque me haces obedecerte. Ámame siempre, mi Señor, y a mi camino. Dirige mi vida, mi Jesús. Dirige mi vida. Mi Jesús. Encuentro placer siguiéndote. Paz y tranquilidad para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Encuentro placer queriéndote. Pues tú me haces obedecer. Repite. Vamos, Sandro, recién te dije la palabra. Oye, mira aquí. Sandro, dime qué está escrito. ¿Dejarás que haga lo que quiera en esta casa? Tía. ¿Qué pasa, Sandro? Shh.
¿Qué ocurre, Sandro? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué haremos con él? Compra un bocadillo y trae el cambio. Ve, ve, Sandro. Clea. Ya voy. Ve a la escuela, niño. Estoy atrasada. Ganaremos mucho dinero, ya verás. Y con eso compraremos un negocio en Copacabana. ¿Copacabana está lejos, mamá? Sí, pero llegaremos allí. Vamos, niño, perderemos el barco. Señor, ¿este barco llega a Copacabana? ¡El próximo! Señor, ¿me da uno de estos? Toma. Señor. ¿Qué? ¿Esto es Copacabana? Debes tomar el autobús allí, el 413. Te falta. Tengo solo esto. Bájate. Bájate. Chofer, detenga el autobús. ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero, mierda! ¡Ay, meu Deus! ¡No se mueva! ¡No haga nada, estúpido! ¡Nadie se mueva, carajo! ¡Vamos! ¡Dame el dinero! Aquel que habita en el corazón del Todopoderoso. ¡Solo esto! ¡Dame calma, el dinero, calma, carajo! Calma. ¡Vamos! Él es mi señor. ¡Para el autobús, mierda! Sabía que se iría sin lastimar a nadie. Fue por el Salmo 91 que recé. Es el salmo más fuerte de la Biblia. Traficante Meleca muerto en disputa por control del tráfico de drogas. Joven. Joven. Alto. Baja eso, Dios está conmigo. ¿Dónde está el hijo de Meleca? ¿Meleca? ¿Qué Meleca, mujer? ¿Estás loca? Este lugar es nuestro, del tercer comando. Meleca. Vete, mujer. No hay nadie del comando aquí.
Esos idiotas, si no se murieron, huyeron. Si regresan, mueren. ¡Vete! ¡Vete! Señora, venga. ¿Usted es la madre del hijo de Meleca? Alessandro no es hijo de Meleca. Los mataron a todos, pero creo que el niño huyó. ¿Huyó a dónde? No sé. A la calle, tal vez. Ese niño era el demonio. Vete de aquí, niño. Dejaste que la policía te atrapara. Por eso sales lastimado. ¡Ah, carajo! Deja de quejarte. O yo te golpeo. Y vas a llorar. Dame pegamento. A mí no me grites. Duele mucho. ¡Dame pegamento, carajo! ¿Qué miras? ¿Te gusta? ¿Tienes dinero? Eres rico, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Tiene cara de Alex, ¿no se parece a Alex? Es cierto. ¿Eres su hermano? Oye, Alex 2, ¿quieres pegamento? Dame el dinero. Vamos, dáselo. Basta. Basta, carajo. Esta mierda no es gratis, amigo. No tengo hijo, pero Dios te bendiga. Amén. Aleluya. ¿Tiene dulces? No, tampoco tengo. No tiene nada. ¿Conoces a Alessandro? Tienes 10 años. Mírame bien, se parece a mí. Si lo conozco, ¿qué gano? Te daré 1,000 cruzeiros. Cielos, qué tacaña. Yo lo conozco. ¿Dónde está? Si me da 10,000 cruzeiros, la llevaré con él. Mentira, no lo conoces. Vete de aquí, sí lo conoces. ¡No lo conoces!
¡Te voy a matar! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Ahora verás! ¡Es mentira! ¡Quédate quieto! Copacabana. Oiga, señora, no tengo dinero. No he comido nada en más de una semana. Es el cumpleaños de Jesús. Yo seré quien cargue con la cruz. Disculpa que yo le pida ayuda, pero si no mato el hambre, él me matará a mí. No tengo dinero, hijo. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pequeño? Oh, ¡ayuda! ¡Corre! ¡Policía! ¡Feliz Navidad, abuela! Sabía que vendrías. Toma. Feliz Navidad. ¿Para mí? Sí. ¡Qué lindo! Yo lo ayudé a elegir. Espera, espera, espera. Estás muy lindo. Ven aquí. ¡Basta! ¡No te metas! Te dije que basta. ¿Quién es el niño? Es Ale. Ven aquí, niño. Alabado sea el Señor, hermana. Alabado sea el Señor. Lamento molestarla, pero ¿piensa pasar la Nochebuena sola? Sí, no tengo ganas de salir. Nuestra misa de Navidad es hermosa. Señora, tiene que ir. No me diga, señora. Iré por mi bolso. Un minuto. Llegó el pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Cómo están? Feliz Navidad. Buenas noches. Alabado sea. ¿Por qué no bajaste cuando te llamé? No podía. ¿Por qué? Miraba las estrellas. ¿Para qué? Tiene que ver con mi madre. Es aquella. ¿Qué? Tu madre. Ahora es una estrella, ¿no? Sí. Entonces, ¿es esa? Ahora págame. Encontré a tu madre. Paga por mis servicios. Toma. Yo no uso eso. Entonces, ¿cómo te pago? ¿Sabes besar? Entonces te enseño. Besas muy bien. Thank you.
Dale, beso. Ahora te daré tu regalo de Navidad. Siete años después. Vamos, Kiko, despierta. Despierta ya. Vamos, Kiko. Hey, Patola. ¿Qué? ¿Tienes algo de droga? Te aspiras toda mi coca. ¿Y quieres más? ¿Quieres más? ¡Y no me pagas! Mierda, Patola. Ahora saldré a buscar lo que te estoy debiendo. No más coca, hermano. Se acabó. Se acabó. ¡Vete a la mierda! Vete tú a la mierda. ¿Con quién crees que hablas? No te esperaba hoy. ¿Tengo que pedirte permiso, hijo de puta? No. ¿Acaso eres mi novia, hermano? ¿Dónde está el dinero? Él la aspiró toda y no me pagó. Negro, ven aquí. No me jodas. ¿Dónde está esa mierda? Te pagaré la coca. Vete al diablo. Te dije que no le vendieras esa mierda a los chicos de la calle. Es solo para vender a oficinistas y a taxistas, viejo. Escucha bien. Si vengo mañana a la noche y no tienes mi maldito dinero, los voy a matar a ti y a esta perra. No soy un idiota. No me jodas. Vete a la mierda, Le. ¿Qué dijiste, negro? ¿Con quién crees que hablas? No, hermano, él también se llama Ale. Tranquilo, viejo. Ale un carajo, hermano. No me jodas. Vete al diablo. Quiero mi dinero. Voy a buscarlo. Quiero mi dinero, mierda. Marisa, no deberías trabajar más limpiando casas ajenas. Es mi trabajo. Lo sé, pero no es pecado no trabajar. Trabajar es bueno. No tienes por qué hacerlo, Marisa. Nuestra iglesia está prosperando. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Eres un buen pastor, Cecil. Ayudas a mucha gente. No quiero ser una carga. Eres mi esposa, Marisa. Tú serás la madre de mis hijos. Con seguridad. Marisa, cuando un hombre se casa, quiere hijos. Es lo que Dios espera de nosotros. No quiero tener otro hijo hasta que encuentre el que tengo. Eso espera Dios de mí. No conseguí nada. Carajo. ¿Cuánto tienes, Kiko?
Mierda, Patola, ese problema es de ustedes. ¿Estás loco, marica? ¿Quieres una golpiza? Dame el maldito dinero, mierda. Tienes que estar bromeando. Ese tipo nos va a matar, ¿lo saben? Pues huyamos. No se puede escapar de Ale, el monstruo, viejo. Está con los comandos de la muerte. Estamos jodidos. ¡Mierda! Llegó la señorita Valkyria. Calma, calma, niños. Tengo hambre. Yo quiero. Bueno. Todos hagan una fila aquí. Vamos organizando una fila aquí. Es suficiente para todos. Chicos, con calma, que hoy tenemos visitas. Bien, ya basta. Esos señores son de la televisión francesa. Vinieron a hacer una película sobre ustedes. ¿Una película? Si vous voulez, comencé a tourner, Alessi. Ale, ven aquí. ¿Ven aquí? Vas a salir en televisión, Ale, ¿no es grandioso? Sí. ¿Quieres contar tu historia? Sí, quiero, seguro. Adelante. ¿Usted recuerda la luz amarilla sobre la cabeza del Cristo Redentor? No recuerdo. ¿La puesta de sol? Ah, no sé, pero algo bueno va a pasar. ¿Eso es lo que quieres contar? Sí. Ale, estamos construyendo el refugio de la ONG. ¿Vamos a llevarlos allá? Ni lo sueñen. Este lugar es genial, hay una fuente y todo. Aquí es peligroso, Ale. Ustedes asaltan gente en los semáforos. A los dueños de las tiendas no les gusta eso. ¿Qué pasó, hermana? ¿Olvidó la luz amarilla en la cabeza del Cristo? Ale, el monstruo no va a venir esta noche. ¿Y si viene? Ah, hablaré con él. Va a venir a buscarnos como ejemplo, ¿sabes? ¿Ejemplo de qué, Patola? Tú sabes. Todo esto es culpa tuya, Ale. Tendrás que arreglar con él. Le pediré el dinero a Valkyria. Yo tengo su número. Ese dinero era para ayer, hermano. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¡Yo te diré qué pasa! ¡Toma! ¡Ustedes dos de allí! Hola. ¿Ale? Llegaron unos tipos y los mataron a tiros. Vámonos. ¡Vamos todos! ¡Vamos! Antes de que llegue la policía. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Vamos! ¡Vamos! Entren. Cuidado al entrar.
Valkyria, ¿dónde vamos a llevar a estos niños? No lo sé, al refugio de la ONG. No, será el primer lugar en el que buscarán. Cuidado. Mira, hay una casa vacía en mi comunidad. Genial. Tendrás que hablar antes con el jefe, ¿sí? Vámonos. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda es esto? ¡Ah, diablos! Les dije, pendejos, les dije. Jódanse, mendigos, jódanse. Por andar en... ¡Señor! Estábamos alto, durmiendo. Quédate, quédate, los quédate, malditos quédate, llegaron disparando y mataron quédate, a mi amigo, mire. No, no, no fui yo. No, oiga, escuche, no fui yo. Mataron a mi amigo. Están todos muertos. No fui yo. No, no hagas nada, por favor. No, aquí, juro que no fui yo. Quieto. Suéltenme. Aquí, por favor. Tranquilízate. Yo les haré la entrevista. Ustedes no hablarán con ellos. Este sándwich está mejor que la sopa. Ya cierra la boca. Fue un grupo de exterminio, estoy segura. No quiero exponer a los niños. Sus vidas están en riesgo, ¿entiendes? ¿Por qué huiste de tu casa? ¿Tienes padre? ¿Y tu madre? ¿No quieres luchar por tu vida? Tienes que quejarte. Demuestra a los medios que existes. Debes dar un show, Ale. Claro. Bien. ¿Puedo empezar? Un momento. Ahora. Voy a contar una historia que sucedió un día sobre un niño cuya madre se fue al cielo. Él era pequeño y ella era agradable. Luego vino el veneno, ella murió sin razón. El chico creció totalmente jodido, sin lugar donde vivir o alimento que comer. Durmiendo en las alcantarillas, orinando en las cunetas. La vida en las calles, la realidad desnuda. La vida en las calles, la realidad desnuda. Pero lo peor sucedió en la Candelaria. Los cerdos vinieron y no se salvó ninguno. Quienes no huyeron, murieron. Viven los que se ocultaron. Miren los noticiarios, la culpa es de la policía. La sociedad no puede darle espalda a estos chicos. Ale, por ejemplo. El chico que salió cantando. ¿Alessandro? Su madre fue asesinada. No, no. Quiero dejar es claro mentira. Que no desistiré hasta que dices, los culpables Marisa? Sean arrestados escucha, y llevados a juicio. Si quiere ayudarnos en esta lucha, por favor llame a Infancia para Todos. ¿Puedo dar el número? 511-2873. Repito, 511-2873. 511-2873. 511-2873. Marisa, ¿no estarás pensando? 511. ¿No estarás imaginando 2873. Que... Basta de violencia. Muy bien. Ahora escojan un lugar en la bandera y escriban su nombre. Todo el mundo, vamos. Ale, ven. Permiso. Abran camino. Permiso. Querido. Permiso. ¿Qué hay, Ale? ¿No quieres firmar la bandera? No sé escribir.
Tendrás que aprender. ¿No quieres escribir tu rap? Si escribo uno, no invento otro. Me gusta olvidar. Es importante saber escribir. Pero no puedo aprender. Oye, mira lo que hice. ¿Qué pasa, Michael? Una mariposa. Qué bonita. Muéstrame, a ver. Yo le puse este color. A ver. El tuyo también. Dame el tuyo. Es muy bonito. Mira qué bonito. Sí. Dame este. Qué bonito. Es bonito, ¿no? Dame sí. Esto es... Oh, qué bonito. ¿Tú qué hiciste? La pintaré de otro color. ¿De qué color? Muéstraselo a ella. ¡Hey! Dos bolsas de 10. Tú eres uno de los chicos de Valkyria, ya lo sé. ¿Y qué? ¿Cómo qué? ¡Baja la voz! Ella hizo un trato con el jefe. No les vendemos drogas a ustedes. ¡Ahora vete! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Todos mis amigos se fueron. Yo soy el único que queda. Vamos, véndeme a mí. Dame esa mierda. Oye, promete que te largarás de aquí, hijo de Me puta. Voy. Si te veo aquí, te mueres. Toma, vete. Claro. Mira el imbécil. ¿Estás loco? ¡Lárgate! ¡Lárgate, carajo! Abre la mochila. Sí, tú. Tranquilo. No hice nada. Queremos revisarte. Soy menor. Quieto. Separa las piernas. ¿Qué es esto, eh? Ten. Vamos, vamos. ¡Amigo! El mundo es pequeño, ¿verdad, negro? Mi padre solía decir, lo que es tuyo, el otro no lo toma. Tienes mi dinero, maldito. Tienes miedo, hijo de puta, ¿no? ¿Dónde está mi dinero? ¡Habla, carajo! ¿No tienes miedo de morir, hijo de puta? ¡Formen filas! ¡Formen! ¡Vamos ahora, mierdas! ¡Bajen las cabezas! ¡En silencio! ¡No me miren, carajo! Oye, negro, ¿eres nuevo aquí y ya causas problemas? Estás hablando mucho, corazón de arroz. Si se llega a mover, mátalo a palos. Levanta tu pie. Levanta el otro. ¿Cuál? ¡Ah! Agacha la cabeza y levanta el pie, hijo de puta. Levanta esa mierda. Oye, Carvalao. ¿Quién te dio esta mierda, pendejo? Nadie. Lo diré otra vez. ¿Quién te pasó esta porquería, eh?
Fue él, ¿verdad? No conozco a ese negro. ¿Ese gusano te pasó el papel con la droga? ¡No me dio nada! ¿Nada, muchacho? Ven aquí, mierda. La camiseta. Abre la boca. Levanta la lengua. El pantalón. ¡Agáchate! Dámelo. Si encuentro algo, estás jodido. Ponte esta mierda. ¡Llévatelo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, un carajo? ¡Cierra la boca! ¡No hice nada! ¡Mira, maricón! ¡Andando, carajo! ¡La cabeza abajo! ¡Que nadie me mire! Oye, negro, esto era para ti, ¿entiendes? Por lo que pasó en Candelaria. No me olvidé. Levántate, negro. Levántate. Lo que más odio en el mundo son los soplones, ¿sabes? Esos deben morir. Los soplones son todos unos hijos de puta. Te comportaste como un hombre. Lo hiciste bien. Es por eso que vas a vivir. ¿Cómo puede estar segura de que Ale es su hijo? Alessandro es mi hijo. ¿Cómo lo sabe? Las madres sabemos eso. Usted no tiene hijos, ¿no? Sí. Dos. Lo siento, Valquiria, pero mi hijo necesita ayuda. Él y otros 100 más, señora. No puedo ayudar a quien huye de mí. Oh, señor C. Por favor, señor C, no se demore. Arrégleme ese problema, ¿quiere? Lo voy a arreglar, señora. Lo voy a arreglar. ¿A dónde huyó? Lo siento, pero no lo sé. ¿Está en la calle o está preso? ¿Preso? ¿A dónde? ¡Vamos! ¡Esa! ¡Aquí, pásala! ¡Ale! ¡Ale! ¡Rápido! ¿No tiene una foto? No tengo, señora. ¿Su nombre es Ale? Así es. Hay dos chicos de esa edad y con ese nombre. Mi hijo es Ale de Candelaria. ¿Ale de Candelaria? ¿Cuál de los dos es Ale de Candelaria? Tú, ven. ¿Meleca nunca te dijo quién era tu madre? Yo no conozco a ningún Meleca. No mientas, Alessandro. Ese no es mi nombre. Lo haces difícil. Confía en tu madre. ¿Usted me va a sacar de aquí? Haré lo que pueda, hijo. Si me saca de aquí, seré su hijo de verdad. Me voy. Alessandro, hijo mío, tu verdadera madre te escribe esta carta. La madre que nunca conociste
pero que nunca te olvidó. La madre que no te crió, pero que te dio a luz. Antes de encontrar a Dios, no tenía esperanzas de encontrarte algún día. El día en que fui a la iglesia y acepté a Jesús, todo cambió. Y ahora te he encontrado, hijo mío. Deténganse. Ale de Candelaria. José Gómez. Iré a todos los tribunales de menores de Río de Janeiro y con la ayuda de Dios te sacaré de ese infierno, porque soy tu madre y tú eres mi hijo. Con amor, tu madre, Marisa. Fe en Dios y en las favelas, negro. ¿Por qué dices que está muerta? Esa no es mi madre ni ninguna mierda. Está loca. No digas eso, negro. ¿No oíste lo que dice? Te contaré un secreto, pero será mejor que lo guardes. Claro. ¿Sabes quién me crió? Una blanca hija de puta que no me prestaba atención. Me trataba como un perro. Dijo que mi madre era una drogadicta, que mi padre la había matado. ¡Mentiras! Meleca nunca mató mujeres. Fue muy duro cuando murió mi padre, pero la hija de puta se fue con él. Creo que mi verdadera madre aún sigue viva. Está en algún lugar. Esa mujer ni siquiera sabe mi nombre de verdad. ¿No te llamas Alessandro igual que yo, negro? Tú sigues llamándome Ale, ¿sí? Pero mi nombre es Sandro. ¿Qué carajo? Sandro, Ale, Alessandro, es la misma mierda. Tal vez olvidaste la otra mitad de tu nombre. Toma tu carta. Alabado sea tu nombre, Todopoderoso. En la mañana alabaremos tu bondad. ¡Agarren su lengua! ¡Maldición, no puedo! ¡Agarren su lengua, carajo! ¡El chico está poseído! ¡Atrás! ¡Toma su llave, idiota! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vete al diablo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete! ¡Te voy a matar! ¡Vuelvan, carajo! ¡Te mataré, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Tenemos que escaparnos! ¡Apúrate! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Quítate la playera! ¡Vamos! Hola, monstruo. ¿Qué tal, hermano? ¿Estás libre? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Saliste o escapaste? Yo me fugué de ese lugar. Mi amigo se quedará con nosotros. Hola. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Ale. ¿Ale? ¿Tu tocayo? Sí, así es, hermano. Dos Ale juntos será difícil. Bueno, negro, nos vamos. Tengo muchas cosas que hacer. Hasta luego. La casa es tuya. Nos vemos. Oye, tu moto está guardada allí, ¿de acuerdo? Qué bien, luego la voy a buscar. Gracias, hermano. Adiós, hermano. Ven aquí, hermano. Está todo tranquilo. Mira, allí hay un bar para unos tragos luego. Nadie toca mis cosas porque saben quién soy. Siéntete como en tu casa, compañero. Es tu casa. Viste, solo había cerdo en la prisión, ¿no? Golpearnos con un garrote es muy fácil. Quisiera verlos con los puños. Juro que los destrozaría. Ale, ¿este lugar es tuyo? ¿Te gusta, hermano? Es una locura, ¿no? ¡No! ¿Cómo lo compraste? Oh, hermano, con dinero. ¿Crees que me regalaron todo esto, amigo? ¿Cómo conseguiste el dinero? Trabajando, hermano. Aprende esto, hermano. El dinero no se pide, compañero. El dinero se gana, ¿entiendes?
Y te diré otra cosa, hermano. Ya no eres un chico de la calle, amigo. Ahora eres un hombre. Entendido. Escúchame. Ponte esto, iremos a dar una vuelta. ¿Qué pasó? ¿No vamos a dormir? ¿Tanto tiempo encerrado si solo piensas en dormir? Vamos a dar un paseo por allí y vamos a salir para celebrar. ¿A dónde vamos? A la playa a darnos un baño en el mar para purificar el alma. ¡Qué tranquilidad! Vamos, que hoy es nuestro día. Toma, hermano. Este dinero es para ti. Genial. Óyale. Escucha, negro. Ten cuidado con las mujeres. Las mujeres son preciosas. Ya lo sé, hermano, pero debes tener cuidado, amigo. Tienes que tener sexo sin enamorarte. Si una mujer se enamora, debes dejarla. No debes involucrarte. Tranquilo, monstruo. Tú encárgate de ti, yo soy mi responsabilidad. No te puedes enamorar, amigo, ¿entendiste? Las mujeres son como la droga. Una adicción. ¿Qué dices? Son ellas las que son adictas a mí. ¡Ey, mira cuántas perras en la playa! ¡Perra hermosa! ¡Traviesa! ¡Ya vamos! Te lo dije, negro. ¿Tienes el dinero? Guarda lo que lo vas a necesitar. ¿Qué te parecen esas dos? ¡Vamos, negro! ¡Vamos, carajo! ¿Qué harás? ¡Se van al agua! ¡Vamos, negro, vamos! Yo me quedo aquí, hermano. Estás dormido, viejo. Me voy con ellas. ¿Cómo estás, princesa? ¿No me recuerdas? No. ¿Puedo darte un beso para que te acuerdes? Conozco ese beso. Ale beso. Ale beso. Estás vivo. ¿Qué pasa? Nada. ¿No hay ningún problema? ¿Qué pasa, su niña? Vuelve a la cama, vamos. Basta de dormir, Ale. Tengo que ir a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Vamos? ¡Vamos, hombre! ¡Perdiste, idiota! ¡Dame tus cosas ahora! ¡Vamos, marica! La billetera también. Gracias. O mundo é nosso, agora eu posso fazer negócio, sair do ócio. Pra sustentar meu vício, mulher, mulher de verdade. Tô na pista de rolê sem compromisso. Eu ofereço a nossa vida em sacrifício. Mulher vicia, amor deve ser isso. Todo mundo quer um amor assim de vez em quando. Rico! Ganhamos a loteria. Todo mundo quer amor, até pagando.
Amor, dinheiro, isso é que é vida. Um beijo e cada beijo pode ser o da despedida. Me dá um beijo que eu preciso trabalhar. De mim você não cobra, mas o mundo vai cobrar. Guarda isso, negro. Que passou? Mira para trás, maldição. Debes estar atento. Já te lo dije. Quando um policía muere, me pongo feliz, hermano. Lo celebro con Dios y también con los niños de la favela. Es uno menos en nuestro camino. ¡Vamos! Esto es para empezar, amigo. Esta es tu parte. Diablos, hoy en día son todos ricos. Me quedaré con este brazalete. ¿Qué ocurre? ¿Quieres quedarte con esa mierda? Esto no es para mí, viejo. Ya lo sé. Es para tu chica. ¿Estás soñando? Ya te dije que solo debes salir con profesionales. ¿Qué pasa, monstruo? Ella es profesional, pero no pago. Lo que no pagas con dinero, lo terminas pagando con tu corazón, ¿sabes? No te dije que no vinieras sin avisar. ¿Qué pasa, Soniña? Ábreme. ¿Cómo que pasa? Esto ya parece una fiesta. Parece una fiesta. Oh, cielos. Ahora tengo que trabajar. Hola, mi reina. ¿No notaste la ropa nueva? Presta un poco de atención a quien levanta tu presión. Mi corazón está abierto y mi amor es cierto. Mira solo qué sorpresa tengo para mi tigresa. Este anillo es una muestra de mi loca pasión. Cuidado, princesa, esa no es la mano. De toda mi vida, este es el gran momento. Atención, Soniña. Yo te pido casamiento. Vaya. ¿Qué puto regalo este? ¿Puto regalo? Sí. ¿No escuchaste lo que te dije? Lo escuché. Eres un buen rapero, pero ¿por qué no lo escribes? Tienes que demostrarle ese talento a alguien. Porque no sé escribir. Bien, yo lo escribiré. Así no lo olvidas. Soniña, me gusta olvidarlos, así se me ocurren otros nuevos, ¿sí? ¿Mm? Qué puta tontería. Podrías hasta ganar dinero con esto. Yo gano mucho dinero. Solo me falta casarme contigo. Ay, cielos, por Dios, por Dios. Estás actuando extraño, Soniña. Miérdale. Tú eres una delicia. El rey del beso. Ya lo sé. Pero tengo que ser sincera. Yo no puedo ser de nadie, ¿sabes? Soy de todo el mundo. Negro, ¿no dijiste que era una puta? ¡Vete a la mierda! Una profesional es una profesional, ya te dije eso. ¿Ahora te vas a enojar conmigo? ¡Vamos! Vamos, Ale, somos como hermanos, ¿no? Tenemos el mismo nombre y todo. ¡Mi nombre es Sandro, carajo! Gracias. ¡Vamos, rápido! ¡Dame el maldito teléfono! El bolso, ¡vamos, el bolso, rápido! El ¡dame bolso. El bolso! ¡El bolso se cayó, se cayó! ¡Dame el bolso ahora! ¡Dame el bolso! ¡Si no tiene el bolso, mátala! ¡Mátala! ¡Mátala ahora, vamos! ¡El bolso, dame el bolso! ¡El bolso, la vida! ¡Mátala, vamos! ¡No! ¡Dame esto! Dame ¿qué esto. Pasa? No. ¿Qué hiciste? ¡Hija de puta! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no le disparaste a esa hija de puta? ¡Se trabó la pistola! ¡Un carajo! ¡Cállate que estás equivocado con esta mierda! No. ¡Qué mierda! Toma, vete de aquí. ¡Fuera de aquí, hijo de puta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, un carajo? ¡Dame eso ahora! ¡Lárgate, negro!
¿Crees que estoy jugando aquí? ¿Que soy como tus amigos de la Candelaria, un maricón? Si metes la pata, me jodes a mí también, hijo de puta. Así que ahora lárgate. Creí que habías dicho que éramos hermanos. No sirves para esto, amigo. ¿Crees que los ricos nos van a regalar sus cosas? Tienes que tomarlas por la fuerza. Si no te las dan, les disparas, los matas. ¡Ey, negro! Ve con Dios, hermano. Solo por un tiempo, su niña. Por un tiempo, nada. Eso es solo palabrerío. Siempre vamos a tener buen sexo. Pero si vives aquí, me da miedo. Eso. Me da miedo. Con amor, tu madre, Marisa. No sé por qué ella piensa que soy su hijo. ¿Crees que él esté vivo? Ah, no sé. Podría estar muerto, ¿entiende? Podría estar vivo, podría ser un criminal. Si es un criminal, no va a quererlo como a un verdadero hijo. ¿Por qué no? Es una mujer de la iglesia, solo habla de la Biblia. Lo sé, vino a hablar conmigo. ¿Cree que yo podría llegar a ser su hijo? ¿Te gustaría ser su hijo? ¿Qué pasa? Siéntate. Viniste a quedarte, ¿no? ¿Usted quiere que me quede? ¿No me dará un café, señora? Claro. ¿Quiere que la ayude? No hace falta, gracias.
Mi hijo. ¿Qué hice? Nada. Nada. Recuerdo cuando eras un bebé. Tan precioso. Me puse feo, ¿no? No. Eres hermoso. Como un ángel. Sufrí tanto cuando te llevaron. Cuando pienso que fuiste criado por otra mujer. Sabía que no era mi madre. Ella era blanca. Debo decirte la verdad, hijo. Mentir es pecado. ¿Qué mentira? Meleca no era tu padre. Sé que no era mi padre. ¿Él te lo dijo? Él no lo sabía. Él no importa ahora. Quería saber de mi madre. Por ahora tendrás que dormir en el comedor. A mi esposo no le agradará mucho, pero paciencia. Estamos pensando en construir una casa grande. Tendrías tu propio cuarto. ¿Tengo un hermano? No, hijo. Solo te tengo a ti. Yaciel, él es mi hijo. ¿Por qué no fuiste al culto hoy? Un placer. Alabado sea el Señor. Marisa, por favor, vamos a hablar al cuarto. Aquí estamos bien. Sentémonos. Quiero hablar algunas cosas contigo en privado. No tengo secretos con mi hijo. Te pido que vengas conmigo. Oye, ¿qué sucede, hombre? Quita tus manos de mi madre. Calma, hijo. Marisa. No conoces a este joven, Marisa. Él estuvo en prisión y escapó. Soy el responsable de la iglesia, ¿entiendes mi posición? Te preocupa el dinero, ¿no? Respétame, que soy tu esposo. ¡Quita tu dedo de la cara de mi madre! No eres su hijo, muchacho. ¿Qué es eso? Yaciel. Yaciel, calma, hijo. Es muy macho ese idiota. Calma. Diablos, oh niña, llegas tarde. ¡Ey! ¿No me das un beso? ¿Solo eso? Mi madre es muy religiosa, muévete. ¡Calma! ¡Calma nada! ¡Muévete, ay, vamos! Estrés. ¿Qué pasa, cielos? ¿Llegas tarde y te quejas? ¿Qué es eso, amor? ¡Relájate! Vamos, entra con educación, ¿eh? Vamos, muévete. ¿Quieres más papas? Estoy llena, no puedo más. ¿Y usted? Voy al baño. Sí. ¿Qué pasa, hijo? ¿Solo es un vaso? No hay problema si se rompe. Sí lo hay. Si se rompe,
Yo moriría y usted nunca sería feliz. ¿No es bonita? ¿Quién? Mi novia, ¿no es linda? Sí, pero no es para casarse, hijo mío. ¿Por qué no? En la iglesia hay mujeres más bonitas. Ese excusado no funciona. Lo haré reparar. ¿Usted trabaja? ¿En qué? Con mi cuerpo. Chupas mejor que una mujer. ¿Sabes, o niña? Voy a cambiar mi vida. Habla en serio, Ale. Voy a hacer lo que dijiste. Ganaré dinero trabajando y le daré mejor vida a mi madre. ¿Sí? ¿Trabajando? Así es. Pienso pedirle ayuda a la tía Valquiria. ¿Sí? ¿En qué vas a trabajar? Voy a cantar rap, pienso ganar mucho dinero. Y voy a construir aquí un cuarto para nosotros. Hazte famoso. Con eso ya estoy contenta. ¿Qué dices? ¿Cómo que digo? Si te conviertes en famoso, serías aún más sensual que ahora. ¿Grabar un disco de rap? Escuche. ¿En el disco? Adivine a quién voy a dedicárselo. ¡A usted! ¿Esa idea no le parece genial? Mira, el talento lo tienes. Pero no funciona así, Ale. ¿Cómo dice? Usted puede ayudarme, ¿verdad? ¿Ya aprendiste a leer? ¡No! Te enseñaré. Yo no puedo leer, mierda. Ale, si me dejas ayudarte, podrás hacerlo. Escúcheme entonces. ¿Me presta algo de dinero? Ale, tienes que aprender a ganar dinero trabajando. Aquí puedes aprender eso. Oiga, no me hable así, no es mi madre. No quiero ser tu madre, solo quiero ayudarte. ¿Ayudar? De esa forma no me ayuda una mierda. Algún día me verá con éxito en la televisión, ¿entiende lo que digo? ¿Y sabe lo que voy a decir entonces? ¡Váyase a la mierda! ¡Eso, Valquiria! ¡Eso es lo que voy a decir! ¡Soniña! ¡Abre la puerta! ¡Soy Ale! No te dije que llamaras primero, Ale. Te pagaré para entrar. Maldita sea, Soninia. No me hagas esperar ahora. No me mires así, Ale. Es mi trabajo. ¿Qué hay, Ale? Espera tu turno en la fila. ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué te pasa, hombre? Somos hermanos, dile. ¿Qué hermano, hijo de puta? ¡Ningún hermano! ¡Ey! ¡Espera! ¡Hermano, hijo de puta! ¡Déjame explicarte! ¿Qué estás haciendo? ¡Hermano! ¡Aléjate de ella! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¡Estás loco! ¡Ahora! ¡Amigo que te sacó de la prisión! ¡Ella es mía! ¡No entiendes! ¡Eres un traidor! ¡No es una mujer! ¡Eres una puta! ¡Déjala! ¡Ella es mi mujer! ¡Basta! ¡Traidor! ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Esta mujer le paga a cualquiera! ¡Es una prostituta! ¡Cállate! ¡Yo te avisé! ¡No te enamores de una puta, hermano! ¿Lo que me dijiste? ¡Suéltame! ¡Es que los traidores merecen morir! ¡Y tú traicionaste al hombre que salvó tu maldita vida! ¡Carajo! ¡Puto! ¡Puto! ¡Y tú eres una puta! ¡No me toques! ¡Váyanse al carajo! ¡Me voy de aquí! ¿Ves lo que hiciste, puta de mierda? ¡Mierda! ¡Puta un carajo, hijo de puta! ¡Vete de aquí! ¡Anda! ¡Vete al diablo, idiota! Ahora, ¡vete a la mierda, diablo. Puta! ¡Súbete al diablo, hijo de puta!
Señor, ¿tiene unas monedas para darme? El dinero no se pide, el dinero se gana. Pero tengo hambre. ¡Púdrete! ¡Dame mi pegamento, hijo de puta! ¿Cómo llamaste a mi madre? Lo que oíste. ¡Lárgate! ¡Dame el dinero! ¡Estás mal de la cabeza! ¿Estás loco? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me está robando! ¡Policía! ¡Está robando! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Se está robando! ¡Cierra la boca, puta! ¡Por favor, ayúdenlo! ¡Policía! ¡Quédate quieto! ¡Ven aquí! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Alto ahí, desgraciado! ¡Alto! ¡Maricón! ¡Ya verás! ¿Dónde estás? Así que le robas a las muchachas, ¿verdad? ¡Ya verás! ¡Quédate ahí! ¡Tendrás tu merecido! ¡Eres una escoria! ¡Una mierda! ¿Te estás metiendo con mis chicas? ¡No volverás a hacerlo! Estuviste toda la noche de fiesta y ahora quieres hacerte el hijito. No soy una tonta, hijo. Usted no sabe de lo que está hablando. Lo sé muy bien. No pude dormir preocupada por ti. Ahora, por tu culpa, llegaré tarde al trabajo. No quiero un hijo delincuente. Yo no soy un criminal. No mientas a tu madre. Sabía que vendrías por el dinero. ¿Dónde está el maldito dinero, maricón? ¿Dónde, hijo de puta? Está allí. ¡Está allí! ¿Dónde está el dinero? Debajo de la almohada. Reza por mí en la iglesia, imbécil. ¡Perdedor! Todo en coca. ¿Cuánto dinero, negro? Te haré un buen trato. Genial. Toma. Traje otras cosas para vender. Mira. ¡Ey! ¿Estás loco, negro? ¿Cómo haces eso, negro? Es para cambiarla por más droga. Debes tener más cuidado, hermano. Déjame verla. Mira el arma del maricón. Está toda oxidada, hijo de puta. Si le disparas a alguien con eso, deberá ir al hospital, pero para una antitetánica, porque está toda oxidada. Ahora vamos, fuera de mi favela con esa porquería. Tranquilo, lo siento, lo lamento, en serio. ¡Vete! ¡Muévete, hermano! ¡Muévete! ¡Te vigilaremos, negro!
cuidado, chico. Oficial, hay un tipo con un arma en ese autobús de allí. ¿En cuál? ¿En ese? Ese, sí, así es. Ven acá, ¿dónde está? Ven acá. Vamos. Ven aquí. Vamos, hermano. Atrás, atrás. Desciende con las manos en la cabeza. ¡Baja! ¡Baja del autobús! ¡Ah! ¡Todos quietos o dispararé, mierda! Jesús. ¡Miren al frente! ¡Al frente! Tarde. Hay un ladrón en el autobús. ¿Ladrón? ¿Qué? ¡Ladrón, una mierda! ¡Vete al diablo! Solo aviso que voy a llegar tarde. Es todo. No, no, hablo con el ladrón. ¡Suelta el teléfono, idiota! ¡Suéltalo ahora! ¡Ladrón, un carajo! ¡Quédate quieto, maricón! ¡Quédate quieto! ¡Ahora, quieto! ¡Todos quietos! Voy a pedir refuerzos. Pídelos, pídelos ahora. ¡Va a morir, maricón! ¡Va a morir, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, mierda! ¡Ve allí, carajo! ¡Vamos, muévete! ¿Sabes conducir? No sé conducir un autobús. ¡Hazlo, maldita sea! ¡Vamos, muchacho! ¿Qué tienes ahí en la bolsa? Libros de la facultad. Escucha. Vete, llegarás tarde a la escuela. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, demonio! ¡Muévete! ¡Vete! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¿Hay algún delito adentro? No, por el amor de Dios. Déjame ir, soy estudiante. Bien, quédense quietos y no pasará nada. Oye, tonto. ¿Sabes conducir un autobús? Soy un obrero, no sé conducir. Tengo hijos, por el amor de Dios. ¡Vas a bajar! ¡Ve y diles que me iré con el autobús, ¿entendido? ¡Si nos siguen, mataré a todos, carajo! ¡Sí, sí, sí, se los diré! ¡Mataré a todos! Sí, ¡largo! Sí, ¡largo, sí, hijo de puta! ¡Largo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Soy un trabajador! ¿Qué tienes en esa bolsa? ¡Mira! ¡Y encima eso! ¡Y encima eso! ¡Solo porque es negro creen que es un ladrón! ¡Es un trabajador, carajo! ¡Váyanse al carajo! ¡Todos quietos! ¡Policía maricón! ¡Van a morir, hijos de puta! ¡Ladrón disfrazado! ¡Esto va en serio! ¡Esto va en serio, carajo! Estamos en vivo desde el Jardín Botánico, frente al Parque Lages. La situación está muy tensa. WBC reporting live from Rio de Janeiro, Brazil. En vivo y directo de Río de Janeiro, Brasil, donde un colectivo fue secuestrado por un hombre armado. Si la police a réussi a obtenir la libération de quelques otages, non reste encore. Questa volta con un marginale armato sequestrano in pieno giorno un autobus nel cuore della città. Ata esta cosa en mi cabeza, vamos! Más rápido, maldición!
¡Oye! ¡Escuchen lo que voy a decir! De la misma forma en que ustedes son crueles, también lo seré yo, ¿entendido? ¡Esta mierda no es ninguna película de acción! ¡Cálmate! ¡Calma un carajo! Mi nombre es Sousa. Soy capitán de operaciones especiales. ¿Podemos ¡Cállate! Hablar? ¿Podemos conversar? ¡Conversar un carajo! ¡Nada de conversar! ¡Aquí tenemos un problema! De acuerdo, te puedo llamar Sergio. ¡Puedo llamarte marica, desviado, maldito psicópata! Así no podemos conversar. Suelta a la chica. ¡No la suelta un carajo! ¡Quiero 1000 reales! ¡Una granada y un chofer que nos saque de aquí! ¿Está claro? Escúchame, he venido a ayudar, pero necesito que colabores. Suelta a la chica si podemos arreglar esto de la mejor Dele manera lo que posible. ¡Está pidiendo! ¡Dele 1000 reales! ¡Busque a alguien para sacarnos de aquí! ¡Carajo! ¡Calma! Consiga ¡no lastimes a la chica! ¡No necesitas hacer eso! ¡La estás lastimando! ¡Carajo! ¿La ambulancia está aquí? Sí, les dije que estacionaran en la esquina. El comandante está en camino. Me mandé un mensaje por radio, señor. 1000 reales no son nada. Debiste pedir 10 o 100 mil. ¿Qué puedes hacer con 1000 reales? ¡Abre esa bolsa! ¡Vamos, carajo! ¡Abre la bolsa, mierda! ¡Abre! ¿Tienes un lápiz de labio? ¡Una estrella me está mirando allí arriba! ¡Me está mirando! ¡Una estrella, carajo! ¡Tengo que matar a todos! ¡Quiero comer papas fritas de mi tía, ¿entendido? ¡Vete al diablo! ¿Saben quién es el culpable de todo? ¡Un vaso roto, hijos de puta! ¡Un maldito vaso! ¡Se rompió! ¡La puta de su niña no se casó conmigo, carajo! ¡Son todos una mierda! ¡Idiotas de Copacabana! ¡Copacabana es una mierda! ¡Una mierda, gusanos! ¿Por qué no sales y te entregas como protección? ¡Me van a matar, perra! Si quisieran matarte, ya lo hubieran hecho cuando sacaste la cabeza por la ventana. ¡Tienen mala puntería! No, no, es año de elecciones. Nadie va a matarte. ¿Sabes quién es la peor víctima aquí? ¿Quién es? Tú. ¿Qué hora es? 5:07. Ven conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos, diablo! ¡Llamen a la tía Valquiria de la Candelaria! ¡Tráiganla aquí ahora! ¡Ustedes mataron a mis amigos, ¿no? ¡Malditos! ¡Pero ahora me van a pagar! ¿Creen que estoy bromeando? ¡Pero no es cierto! ¡Quiero un rifle! ¡Una granada! ¿Entienden? ¡Esta mierda no es ninguna película de acción, idiotas! ¿No es Ale de Candelaria? ¡Sí, es él, es él! ¡Valquiria! ¡Valquiria! ¡Venga a ver esto! La chica, tú estás nervioso. Suéltala, así podemos ayudar. ¿Creen que estoy jugando? ¿Quieren verla toda cubierta de sangre, malditos? ¿Quieren? ¡Entonces lo van a ver! ¡Eso es lo que van a ver, hijos de puta! ¡Ven! ¡Cuenten conmigo, malditos putos! ¡Uno! ¡La policía no falla! ¡Dos! ¡Tres! Para atrás, por favor. Los rehenes estaban en el autobús y el secuestrador amenazó con matar a todos, a menos que sus demandas sean... ¿Todo bien? En cualquier momento volveremos con más. ¡Se los dije, gusanos! ¡Putos! ¡Idiotas! ¡Maricas! No puedo más, tengo que hacer pis. Oye, quédate callada o te mataré de verdad, ¿entiendes, idiota? Muchacho, por favor. Mi madre se siente muy mal, tiene diabetes.
Si no salimos de aquí, va a morir. ¿Ella es tu madre? Sí. ¿La quieres? La quiero. Cuídala a ella y te cuidará a ti. Lo sé. Escuche, señora. No quiero lastimar a nadie aquí, mucho menos a usted. Entonces baja con ella. ¡Vamos, rápido, deprisa! ¡Muévete! Gracias, hija. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Así puedo... ¿Nombre? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es el nombre de la vieja? ¡Responde, maldita! Yasira, hijo. Vaya con Dios, Yasira. ¡Baje, baje, baje, baje! Venga, señor, venga. ¡Tomen, gusanos malditos! ¡Tú te quedas! Por amor de Dios, vivo en la favela, tengo un hijo que criar. Déjame salir. Vas a bajar conmigo, perra. No me vengas con mentiras, loca. Es verdad. ¿Es verdad? ¡Inventas lo del hijo como lo hiciste con la madre, hija de puta! ¡Tú te quedas aquí! ¡Qué locura, hermano! ¡Carajo! Está totalmente loco. Yo soy su madre. Déjeme pasar. No puede pasar. Por favor, yo puedo ayudarlo. Vamos a dar un paseo afuera. ¡Vamos! Será un desastre. ¡Vamos, perra! Mantén la calma. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí o le vuelo la cabeza, hombre! ¡Largo! Se lo merecía. Para quitarme el miedo.
Lo siento, señora. No fue por maldad. Yo era amigo de su hijo. Tenemos el mismo nombre. Yo le dije que él había olvidado la otra mitad de su nombre. Mi nombre es Alessandro.